Muy buenos días, nos encontramos lo que es aquí en Acatlán, Veracruz. Estamos con el profesor Zenaido Gómez Córdoba, quien es encargado de Casa de Cultura Diego Rivera aquí en Acatlán. Muy buenos días, Zenaido. Buenos días, Inés. Pues platícanos acerca del trabajo que van a realizar ahorita para este carnaval 2016 y presentarnos a tu equipo de trabajo. Bueno, pues mira, ya estamos como en el 95%, yo creo que a más tardar el lunes terminamos. Ya ves que el carnaval es del 5 al 9 de mayo, entonces pues ya estamos ya en vísperas, ¿no? Y pues ya gracias a Dios ya estamos muy adelantados, ¿sí? Y bueno, pues te voy a presentar a mi equipo de trabajo, que son los que me están asignados al área cultural. Por ejemplo, aquí ya tenemos a Miguel Márquez, aquí está Tony, le decimos Tony, y aquí a mi lado tenemos a Fernando. Es un equipazo que vaya, ¿pa' qué te cuento? Es un equipo que trabaja muy bien contigo. Así es, no, al 100%. Son muchachos que, bueno, que pues ya yo siempre les he dicho, ya los admiro porque ya sienten el arte, ya sienten lo que es la cultura, sí. ¿Cuánto tiempo llevan ellos trabajando contigo? Bueno, pues ya tenemos 2 años, 4 meses de estar trabajando conmigo. Sí, desde que inició la administración ahí los tengo asignados a la Casa de Cultura. Y cada día pues yo creo que han ido avanzando más. Ah, claro, claro, porque bueno, ellos cuando llegan, bueno, pues sí, no tenían muchos conocimientos, ¿no? Pero han aprendido muchísimo, han aprendido mucho. Eso es lo importante, ¿no? Dices, bueno, llegan, a lo mejor no saben mucho, pero tienen la inquietud de aprender, de saber más, y le han ido echando ganas al llegar a un grado en que ellos, me imagino, que ya llegan a ser una figura ya solos. Claro, bueno, te quiero mostrar que, por ejemplo, ellos ya han hecho figuras, por ejemplo, lo que tú estás viendo, claro, con mi asesoramiento, pero ya ellos ya lo están haciendo. Ellos ya prácticamente para hacer figura ya están capacitados. Así es. Esto es muy importante, ¿verdad? Sí. Háblanos acerca de las figuras que están realizando este año para los carros alegóricos. Mira, en este año, pues metimos otra técnica. Si tú ves estas cabezas de caballo, pues aquí ya estamos trabajando la fibra de vidrio. Por primera vez, fibra de vidrio, y ya nos tenemos que ir actualizando, ¿no? Porque pues siempre se trabaja el papel maché, ¿no? Pero ahora en esta ocasión ya empezamos a trabajar la fibra de vidrio. Sí, hay tantas cosas que todavía falta por aprender. Yo creo que no vamos a acabar de aprender. Sí. Cada día aprendemos algo nuevo. Así es, yo siempre he dicho que es un constante aprender de cosas en esta vida. Y vamos a aprender de todos. Fíjate que yo siempre les he dicho a ellos que yo soy abierto al diálogo, ¿no? No porque yo soy el que dirige todo esto, voy a hacer lo que yo diga, ¿no? Siempre ya tengo, yo soy de los proyectos, los diseños, pero siempre es bueno también pedirles opiniones. A veces me dicen, no, mire, maestro, podemos quitar esto, poner esto, soy abierto al diálogo, ¿no? Así es. Porque las opiniones cuentan y pues a veces son ideas que dices, yo no lo había pensado, y tienen una idea mejor. Claro, claro que sí, pues eso se trata, y por eso yo creo que las cosas van saliendo bien. Claro que sí, Zenaido. ¿Y cuánto tiempo de anticipación empiezan a realizar este trabajo? Mira, nosotros ya tenemos más de 2 meses de venir trabajando, porque pues a mí me gustan las cosas que más o menos, no a la excelencia, pero que queden bien, ¿sí? Entonces, si algo tengo, yo soy muy detallista, ¿no? Entonces ya tenemos más de 2 meses hasta trabajando. ¿Aproximadamente cuántas horas trabajan al día? Híjole, pues ahí te diré que a veces trabajamos 12 horas, a veces trabajamos 10, nosotros tenemos hora de entrar, pero para salir, esto así es. Sí. Bueno, pues antes que nada, pues cuando empezamos a trabajar aquí con el maestro, pues no teníamos mero ni idea cómo se trabajaba esto, pero pues poco a poco hemos ido aprendiendo, y pues nosotros somos el equipo y cada quien hace alguna cosa diferente. Algunos somos buenos para pintar, otros buenos para hacer las cosas, para hacer las figuras, y nunca habíamos trabajado la fibra de vidrio, y pues nuestro amigo nos enseñó un poco. Estaba con nosotros Cristian, que era de Naolinco, muy buen elemento por cierto,
este saludo donde quiera que ande. Y este, él nos vino a enseñar más o menos cómo trabajaba eso. Y pues estamos poniendo, este, las cabezas de caballo ya son de fibra y cada vez pues actualizándonos más y echándole más ganas, y nosotros aprendiendo del maestro también, porque no teníamos idea cómo se trabajaba esto. ¿Qué es lo que a ti te corresponde hacer? Pues este año nosotros moldeamos algunas figuras y pues hemos estado pintando, es lo que nosotros hemos estado haciendo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este trabajo? Hacer las figuras y pintarlas, eso es lo que más me llama la atención. Bueno, muchísimas gracias, vamos a pasar con otro de tus compañeros. Pues al igual que mi compañero aquí, pues, auxiliamos al profesor en lo que nos indique, pues, hacer figuras, acomodar cosas, en los pequeños detalles pues también lo ayudamos, pintar las figuras, hacerlas. Y pues en todo, en moldear las cosas y en los detalles que él nos indique, pues somos auxiliares y en lo que él nos indique, pues posteriormente lo estaremos haciendo. ¿Qué fue lo que te motivó a decir yo quiero aprender este trabajo? No, pues principalmente pues por el trabajo, pues cada quien necesita uno de trabajo y pues nos gustó, al final de cuentas pues nos gustó, no nada, nosotros entramos con los ojos cerrados, no sabíamos absolutamente nada. De hecho pues nunca habíamos trabajado en algo así de arte y de pintar y las pequeñas manualidades, pero pues poco a poco hemos ido aprendiendo y hemos adoptado ya la manera de trabajar y pues las ganas y la entrega que tenemos para hacer las cosas. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, yo vengo de un oficio zapatero antes de entrar a esta administración. El alcalde me invita a trabajar y me pone en esta área. Para mí, pues, es un gusto trabajar en esta área, principalmente por el equipo de trabajo que tenemos, por los compañeros y amigos que hicimos y uno que se acaba de ir a trabajar a otro lado. Para mí me da mucho gusto hacer esto porque es algo llamativo, algo que luce en los carros. Hay personas que le dan un aprecio diferente a las cosas. Pues de hecho es algo diferente, es un giro completo y pues realmente a mí me parece muy interesante. Ahorita nosotros estamos con otra mentalidad, nosotros estamos desempeñándonos como auxiliares del maestro y pues en parte participando, poniendo un granito de arena para lo que es el carnaval. Apoyar lo que es aquí a Acatlán y sobre todo pues aprender algo nuevo para ustedes y qué más que del maestro Zenaido, que es una persona que sabe mucho de este tipo de trabajo. Así es, como usted lo ha dicho, estamos aprendiendo cosas nuevas. De aquí de Acatlán somos 3 personas las que estamos trabajando aquí con el maestro y pues esperamos pues salir con conocimientos nuevos de aquí. Bueno, Zenaido, pues queremos agradecerte esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar que de lo que estás realizando para estos carros alegóricos de este carnaval 2016? Bueno, pues nada más invitar a la gente, ¿no?, que venga al carnaval, que recuerden que es del 5 al 9. Y bueno, pues también agradecerle a al Cable Costa, que nos ha venido a visitar cada año y que nos brindan esta oportunidad, pues es por este medio de pues demostrarle a la gente lo que estamos haciendo acá. Yo estoy muy contento aquí y quiero mucho a Acatlán, sí, aunque tú sabes que soy norlinqueño, pero pues yo aprecio mucho a Acatlán, me ha abierto las puertas, ya hice muchas amistades y eso me compromete más a seguir trabajando por este pueblo nos ha reconocido ya nuestro trabajo, ¿no? Es lo importante, ¿no? Y eso no tiene precio, la satisfacción, ¿no?, que se lleva uno, ¿no? Sí, entonces se dice que uno que es el artista que hace obras, el que pinta, el que hace todo esto,
No hay mejor pago que el aplauso y el reconocimiento de la gente, que tú sabes que hay gente que no te lo reconoce. No, tristemente es gente que piensa que esto se hace, pues ahí está. No, pero esto es algo tan bello porque estamos creando belleza, que es lo que es, ¿no? Y entonces, yo estoy aquí echándole muchas ganas aquí con los muchachos, siempre motivándolos, y creo que me lo han entendido, y lo están entendiendo. Decía Miguel, es que vamos a salir con otra mentalidad, sí es cierto, sí, porque esto nos cambia totalmente la forma de ser y la mentalidad, ¿no? Así es, pero pues nuevamente repito, lo que ni el que no lo entienda, no lo va a comprender, ¿no? Pero yo estoy muy contento y bueno, pues creo que vamos a hacer dentro de nuestras trincheras lo que tengamos que hacer, pero sí, siempre es una meta que salga bien los carros alegóricos para que luzca el carnaval. ¿Por qué lo fundamental del carnaval? Que la gente viene a ver el desfile, que las reinas, que todo esto. Esto es base fundamental de un carnaval. Y yo se los he dicho y se los manifiesto por este medio. Mis respetos, me quito el sombrero por ellos, por esa entrega, porque cada día veo que ellos están sintiendo más lo que es esto, ¿no? Y que ellos son pues de aquí de Acatlán y voy a dejar sembrada una semilla en ellos y que cuando pasen los años y yo venga y los vea yo ahí, ya que están haciendo ya cosas, pues me voy a sentir muy orgulloso de ellos, ¿no? Porque bueno, pues a lo mejor no soy un excelente maestro para enseñarles, pero les doy todo, ¿no? Porque pues tampoco no me gusta ser egoísta, ¿no? Si yo fuera otro no los pongo a hacer nada, pero voy a dejar aquí sembrada la semilla en ellos y ellos deben ser los precursores de esto. Y continuar ellos también enseñando a otras personas y pues ahora sí invitar a la gente que nos está viendo que visite Acatlán del 5 al 9, que es un carnaval que lo vengan a disfrutar con toda la familia. Claro que sí, y bueno, pues nuevamente darte las gracias a Cable Costa, un saludo a la licenciada Patti. Y pues gracias y bueno, pues aquí estamos, Inés. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y por aquí seguiremos visitándolos más adelante. Gracias, felicidades. Gracias.